Los juegos de azar siempre han seducido a aquellos que quieren volverse ricos con un golpe de fortuna. Para muchos otros es una diversión y arriesgan mucho dinero. Pero para otros es una fuente de trabajo. Alejandro Gutiérrez, con su experiencia internacional, es el encargado de la formación, que requiere una gran velocidad mental para hacer los cálculos matemáticos. Estamos transmitiendo lo que es esta hermosa profesión. La verdad, yo hace 15 años que estoy en el ramo y la verdad está muy buena. Y bueno, ellos están con un entusiasmo increíble. La verdad, son chicos jóvenes que tienen todas las ganas. Hasta el momento cartas no he tocado, he tocado solo ruleta y me encanta. Nunca pensé que me fuera a gustar tanto. ¿Sabés que los jugadores tienen sus mañas? Sí, conozco varios jugadores con mañas y bueno, sí, hay que aprender a respetarlos, a vigilarlos y bueno, y a contemplarlos un poco. El representante del Hotel Carrasco Arcani reconoció que es una tarea altamente calificada. Que el Carrasco sea un lugar donde la gente realmente vaya con ganas a disfrutar un buen momento. En ese sentido, el entrenamiento de recursos humanos de la empresa es sustancial, es importantísimo. Por eso la Escuela de Casino tiene un plazo de 4 meses donde de lunes a sábado todos estos chicos se van a estar entrenando justamente en eso, en calidad de servicio al cliente. Hay gran expectativa para saber quién será la personalidad que tire la primera bola en la inauguración del casino.